Mis niños, este capítulo es presentado por el nuevo manjar de 102 sabores. Mundo de manjar más mundo de chocolate. Quemadito, venga, que puede ser peligroso, ¿eh? Oye, que voy llegando, calmado. Está lesionado, me duele la rodilla. Hola, amigos míos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿De revivir acá? El día de hoy les vengo a mostrar mi casa y mis barrios. Aquí es donde vivo yo, el perrín. ¿Por qué no se te ataca en la encinera, weón? El otro día pensé, mientras estábamos haciendo el censo, dije, pucha, me he hecho muy buenos amigos haciendo el censo. Así que para afiatar los lazos, los quise invitar aquí, a mi casa, a mi barrio. ¿Sí? ¿Qué ganamos? Amistad. ¿Qué tenemos que hacer? Mi amistad. Wow. ¿Quién dijo que queríamos tu amistad? ¿Y por qué no, conchetumare? Es que ¿sabes qué? Yo te amarro y te llevo a mi casa a la fuerza que tanto. Sí. No, a mí la verdad no me gustan mucho los perros, me prefiero los gatos, son más viadachos. Los perros son como medio hueones, así como que no me caen muy bien. Puta, pero... Discúlpame que se lo diga así, pero es que... O sea, puta, que son buenos los perros. Puta, pero ¿por qué tan discriminador? ¿No puedo ser tu amigo? Bueno, yo te digo el tiro, no me gustan los raquíticos y quemados concha de su madre, pero igual te tengo aquí, pues, weón. Puta, y a mí no me gustan los buenos que coman caca, po. Mira, sapo concha de tu madre, yo no te discrimino porque no tenés papá, porque eres feo, porque estás quemado, weón, porque tienes que estar en el hospital, weón, concha de tu madre. Es que no es por discriminar, pero te estoy diciendo mi... Oye, soy perrito, así, weón. Cuchito, ¿qué? Cuchito. ¿Qué? ¿De verdad comí caca? Espérate, cuchito. La otra vez estuve leyendo en Discovery una weá de que los perros alotosaban el ano de sus animales con tertulia para saber de qué ánimo de que tenían. Enfermo. ¿Qué ánimo los tenían? Hackean. ¿Me quieren oler el ano? No. Quiero tengo. Saber si podéis saber qué me pasa. ¿Qué ánimo tengo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Una olía de ano. A ver, no, levántalo. Levántalo yo, eso ahí. A ver. A ver. Déjame meter un poco más la nariz para dentro. Dale, no. Tiene hemorroides. ¿Te gusta, no? ¿Cómo me siento? Era así, lame la weá en todo caso, sí. Está llevando el hoyo, pues, weón. Pucha, tú andas triste. A ver, déjame leer un poco más. La verdad es que estoy triste, weón. Problemas del corazón. A ver, déjame leer un poco más. No, sigáis. Tú no le hiciste caso a Pedrito Angel. No. No, y Lambert me dejó. ¿Qué? No sean de anda. Lambert me dejó. ¿Le dejó Lambert? Malaqueando la culia. Ay, no. Yo no le quise decir porque no sé cómo tampoco se fue de mi casa si no sabía caminar. Con cuerda se movía. Estaba tetrapléjica. Pero igual se arrancó. No sé cómo. A ver, espera. A lo mejor se la robaron. La fuerza de voluntad fue mayor, weón. Y se fue. Eligió a lo mejor esto es un rap. Lo que sí, dejó una carta de despedida y la escribió, parece, con el lápiz en la boca y no sé, no se entendía ni wea, pero lo último que decía era conchetumare. Oh, qué feo. Sí, yo lo olí. Yo me lo venía oliendo ya. Era una mala mujer. Lo tenía en la punta, la nariz. Déjame mirando, por favor. Así que eso, no sé si ustedes me pueden ayudar a buscar otra. No, nosotros aquí, mira, yo te puedo presentar un montón de amigas, yo tengo muchas amigas aquí en el barrio. Mira, tú lo que tienes que preocuparte ahora es de pasar un buen rato junto a mí y a todos nuestros amigos acá en el barrio del perrín. ¿Ah? Ahí está el calzón. No me agarres. Tiene calzones con monitos, mira. Esas son garrapatas. Los pendejos. Saca weón. Aquí, dale, ese es un calzón, weón. Esas son garrapatas, mis. Me pegan esas cosas. Sácala. Dispárale. Son pesados los culiados con mi garrapata. Dispárale la garrapata. Toma, se la tiro en la cara. ¡No! Toma. Soy alérgico a esas weas, yo, sácala. Pero tiene carita, pero mira la carita, es hermosa. No importa que sean kawaii, las más kawaii son las más peligrosas, weón. Son terribles, bélicas las kawaii. Les voy a hacer un paseo por el barrio y después les invito a tomar once a mi casa. Ya, pu. ¡Vamos! Dale.
¿Por dónde partimos? ¿Por cuál choque partimos? Vamos a la plaza de armas de aquí de mi villa. Bienvenido a la plaza de los juegos. Aquí donde los niños juegan y los perrines también vienen a jugar. Pueden jugar aquí. Y los vagabundos se chupan el pene. Los juegos están malos. Está chupando el ñato. Pucha, no me los molesten, ellos viven ¿son aquí? De seguridad, weón, no son los guardias, weón. Es que esta es la seguridad que tenemos en el barrio, es peligroso, si este es un barrio muy, 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 muy peligroso, pero somos todos hermanos. Entonces, mira, aquí este... Bueno, están durmiendo. ¿Qué le disparaste? Están durmiendo, no les disparé en la cara, que después nos vamos a quedar sin guardias, ¿qué vamos a hacer? Es que tenía una mosca. Ah, ya está ahí. Aquí tienen su banco para vigilar y tienen la radio de policía bueno, eso, están aquí, ellos viven acá. Los tenemos aquí, les pagamos súper bien con pasta base. También tenemos ellos dos siempre vienen a jugar aquí en la plaza, les gusta hacer show. Aquí a esta hora ya están todos durmiendo, ¿eh? Es temprano. ¿Eso dormir? Aquí está durmiendo. Él está durmiendo claramente. Claramente. Y tiene cara de Blasors. No, como que duerme con los ojos abiertos y nos mira así como, ¿qué andas mirando, conchetumare? No de tu incumbencia, perro culiao. Y lo peor es que soy un perro, entonces te voy a orinar. Yo tiendo a marcar mi territorio mucho acá, en total estos son mis barrios, aquí donde me... No me hipo, perro culiao. Perdón. Me andas mirando por la espalda, weón. Sí, ahora les presento y quiero que por favor mantengan el respeto. Pero yo perdí a mi dueño aquí hace un par de años atrás. A lo mejor está metido en la caja, Ari. ¿Qué te cuide yo? Lamentablemente fue una discusión que no le correspondía. Él trató de detenerlo y le llegó un balazo loco. Que aquí todos andan disparando al aire cuando se ponen bélicos. Y... Los rusos culiados de acá están brígidos, güey. Hay un par de... Oye, no, no me apunté. Perrito, hay un par de rusos. ¿Tengo un lugar para un perrito como tú? Yo he vivido aquí toda mi vida. Un perro santo. Mi amo, un perro divino. Mi amo me crió aquí. ¿Y él vivía... ¿Y a qué se dedicaba tu amo? Mi amo era guardia de seguridad. Yo soy el perro guardián de este sector. Andaba chupando pico entonces. No, esos dos no le llegan ni a los talones a mi amo. Mi amo sí que chupa el pico bien. ¿Ah? ¿Eran amigos de tu amo? Él vivía en esta casa y. Y. Lamentablemente ya falleció. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué chucha tenías las pollitas tan abajo? Es que era enano. ¿Pero qué tan enano? Como el papá del bestia, si una wea así. Espérate, bestia. ¿No es tu hermano? No. No creo. No, era parecido nomás, que yo conozco al papá del bestia, buena onda. ¿Qué tenía una granada en la mano, cosa mierda? ¿Por qué lo hace? Amigo, no haga esto. No se aproveche que los guardias están durmiendo, le va a ir mal. Con la perra. No me ir la casa, pues, weón. No. Estoy marcando mi territorio. ¡Oh, Julio! ¡No, weón! ¡Coche tu weón, madre! Ya. Amigo ruso, ¿se puede tener? Sí. Este es un barrio que no es suyo, no se venga a hacer el choro, pero allá tengo otros rusos que son igual de brígidos y más brígidos que usted, tenga cuidado, de ahí se los voy a presentar. Y eso, pues mira, aquí también podemos. Jugar a la casita en el árbol, aquí me entretengo yo todos los días. Con el pedófilo. ¿Dónde está el pedófilo del barrio? ¿No puedo mearlo? No lo merecía. Bueno. Se me le tapó la uretra. Nada, no hay que hacer. Voy a tener que ir al veterinario. Oigan, ¿quieren que les muestre la entretención más grande que tengo aquí? Ya, en mi barrio. La cancha de la multicancha. La cancha de fútbol, multicancha para jugar futbolito. ¿En serio? Ah, no pesquen a los maricones aquí, si estos son los maricones, son las locas del barrio. No los miren, se ponen bélicas estas weonas. Por la noche son uno y por el día son otros, se hacen los vivos, ya los tengo cachados. Aquí tengan cuidado, oye tú que estás ahí triste, ¿cierto? Uy, aquí es donde se reúnen todas mis amigas aquí en el barrio. ¿Ya? Oh. Así que perifóllate. Límpiate la lagaña. Hola, perra. Hola, perra. Ya vamos. Vamos, mira. Échate limón en el pelo. Nos vamos. Perra, cómetelo todo. Nos vamos a pegar una pichanga.
nos vamos a pegar una pichanga para llamar la atención de la guaya, ya, porque así nos pescan. Ya, pues, dale, dale. Ya está, le cachita. Ya le metí la tuya en la boca a una. Te llegáis a meter ya un gol. Ya marqué a una. ¡Oye, conche tu madre! Si te llegáis a meter un gol, weón, esto es cachita segura. Cachita ¿ya? segura, ¿ya? ¿Cachita segura? ¿Así segura? Así es, fácil. Me gustan así. Aquí se reúnen todas las perras. Llegar y meter. Que, todas las perras aquí. A... ¿Llegar y meter? Llegar y meter, así es fácil. Un gol. Te regalo un gol, si querés, para que estés tranquilo. Pero vamos a jugar, ¿Para jugar? Hola, guachitas carnudas, ¿cómo andan? ¿Ah? Oye. Está en la ámbar. Está la... Oh. Ay, no me voy, esa es la... Oh, la pillo malaqueando, conche tu madre. Pero tanta pan basura y copete, pues. Ya, pues anda puro malaqueando. Con esta buena, mira cómo está, la media fácil. No, yo la conozco. Porque tiene la teta derecha más grande que la izquierda. ¿Verdad? Mi hermana no es así, es al revés. ¿Por qué me dejaste, malacaculía? ¿Por qué me dejaste? Yo te di todo. Te di casa. Te di amor. Sobre todo amor. Y harto amor. Y del bueno. ¿Por qué me dejaste? ¡Coche tu madre! ¿Por qué me dejaste? Prefirió venir a quedarse aquí a maraquear. Prefirió quedarse maraqueando acá. Quédate con cualquiera, me da lo mismo. Terminamos. Árbitro. Terminamos. Fue valor. Terminamos. La pelota. No me terminaste vos. Yo te terminé. Terminamos. Estás con el ojo morado. La culia. Perra, conche tu madre. Que alguien se la culé. Se la regalo, bon. ¿Verdad, cabrón? Se la regalo. Señor árbitro. ¿Qué te pasó? El ruso me pegó un guate cuando estaba jugando a la pelota, weón, no me puedo parar. Te quedas cuidado, los rusos son buenos para las patadas, weón. Me pegó el mazo codazo, weón. Que te arroja, por favor, árbitro, jefe. Fue a la pelota, conchetumare. Ya, conchetumare, me pedazo de codazo en el hocico me llegó. Oh. Oye, viejito, claro, viejito. Mientras estás lesionado, conchetumare. Viejito, ¿estás bien? Terminé, weón. Ven para acá. Es que nadie me quiere en este mundo. Date vuelta. Gol con chito. Date vuelta a la muralla. Tranquilízate. Por la wea. Tranquilízate. Relaja. Cuando lo metí. Ya. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te hizo bien. ¿En serio? Te liberaste. Mal, serio. Te liberaste. Porque ahora estáis contento. Sí, estoy contento. Sí. Estoy contento. Pero viejo, qué mejor que me para las penas un partidito con una bichiquita. Una bichiquita. Mira que está contento. ¿Viste hasta la risa, viejo Pascuero? ¿Le sale bien ahora? Perrito, ¿ah? ¿Querés ser mi psicólogo? Oye, ¿conocí alguna fácil de ella o no? Que no sea la... Mira. Ven para acá. ¿Veis la que está arriba? ¿Para arriba de las matas? ¿La que le llegó el escopetazo en los hijos? Esa misma. Oye. ¿Ah? No me gustan las negras. No, pero es que esa es la más buena para el pico de aquí, de todo el barrio. Se ha metido con todo, pero es una profesional. Perrito, ¿ah? ¿Puede ser una blanquita? Pero quería una chupa de pico por último, ¿no? Mira. Si quería una chupa de pico, ¿veis la gris que está en el medio, que está como media tirada en el piso, media pastera la culea? ¿Cómo se llama? Esa le dicen la maraca al barrio, tal cual así. Es la maraca también. Pero tiene nombre, ¿no? Que son todas maracas aquí. Esa se llama la celeste. La celeste, ya. Me esa, es la celeste. Esa es la celeste. No tiene celeste, nada celeste, po. Ah, se llama así, po. Esa, mira. Es media fea, po. Esta de acá es la Nayare. Mira cómo mueve la pelvis, si quiere puro sets. Espérate, si hago un gol, es mía. Es fácil, es tuya, ¿te quería ir a pegar una pichanga o no? Voy a rematar. ¡Golazo, mierda! ¡Golazo! Yo ¡gol! Yo el equipo, el viejito. ¡Gol! ¿Queréis conmigo? ¡Autogol, perrito! ¡Golazo! ¡Concha tu madre! ¡Falta, weón! ¡Perdón! ¡Póngale roja! ¡Perdón, weón! ¡Concha tu madre! Se lo merece. ¡Me remato gol! Tu madre. ¡Gol! No era para hacer eso, weón. Fue sin querer. No, era tiro libre nomás, weón. El último gol gana todo. Espera. Gané. Ganó. Pero la estás agarrando con la mano, pues qué trampa. Tiene conche tu madre, el último gol gana todo. Mira. Era el perrito Sala. ¡Perrito Sala! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Golazo! Ah, ¡golazo del perrito pico, Sala! Weón. ¡Golazo del perrito Sala! ¿Podemos los penales mejor? Ya, es que se pone al arco.
No, porque si ahí está el arco. Ya, ¿quiénes son los equipos? Ya, son 12 pasos. No, dejemos este guard de Perkins. Acuérdense, cabrón, un gol es cacha segura, ¿eh? ¿Ya? 12 pasos. 12 pasos, uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá. ¡Estás igual, weón! ¡Estás igual, weón! ¡No, por qué le pegaste! Espérate, ahí. Aquí en la mancha de sangre. Aquí. ¿A quién le pega? Tú primero, dale. Ya. Yo soy el goleador del barrio, ¿eh? Ten cuidado, concha de tu madre. Trata de atajarlo, ¿eh? Dale, concha de tu madre. Intenta atajarlo, inténtala, ¿eh? Y... golazo. ¡Ah! Me la metió, weón. Golazo. ¡Bestia! ¡Están vendiendo droga allá, weón! ¡Están droga! ¡Están regalando en la plaza! ¿Ah? ¡Oh! ¡En la plaza, weón! ¡Anda, anda! ¡Golazo, mierda! Bueno, podía elegir. Elige nomás, elige. Son dos para ti. ¿Querí un lugar privado para pegarle? Hay penal. ¿Es privado? ¿Es privado? Lo que pasa es que yo conozco aquí al mandamás de aquí del sector. Si querés te puedo llevar a la... Pero déjame ver el gol del... Puta, que es penca el quemadito. No te llevaste ni una cacha hoy día, conchetumadre. Puta la wea. Penca. No tiene ni pichula. No tengo como tampoco, weón. No tiene ni una wea. Mira, segundo intento, ¿eh? A ver si se lleva alguna wea este conchetumadre. A ver, pues pégate con efecto. Puta, el culiao. ¡Oh, conchetumadre, weón! Es que yo juego handball. Otro. Ya, es que yo juego handball. Última gana todo, ¿ya? Yo juego handball así. ¿Eh? Mira, tengo poder en los brazos. Mírenme los brazos. Te igual, po, weón. Culiao. Sí, weón. Venga, weón. Venga, weón. Ahora pega al arco, si te quiero. Mira, weón. Yo soy bueno, weón. Yo soy bueno. ¿Sabes qué quemadito usted no se llevó ni una? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Sí, te la tapo de nuevo! ¡En las manos, weón! Se tiene que meter. No, si está cagado, este culo se lleva ni una gacha. Mira, las guachas te están mirando y te están riendo. Mira cómo se ríen de ti. ¡Te la tapo de nuevo! Ya, pues agarra tu guachita y vete para acá. Bueno, el ruso va al arco. Bueno, el ruso va al arco. ¡Oye, ruso, ya te una también! Esta es la... Cuidado con esto porque esta es la rata pastera aquí, vende la merca. Vende la merca aquí este coleado. Oye, ratón. Como ratatouille. ¡Ratón! Oye, ratón, ¿puedo hablar con el jefe o no? ¡Y voy a empujar tu mare! ¿A cuánto tenés gramo? Ya, más rato, sí. ¿Puedo pasar nomás? Está comprando droga este perro. Ya, chao, culiao, nos vemos mañana. Perro adicto y la culia. Ya, me dieron permiso, vengan para acá. Vamos, ¿tú no te trajiste ninguna guaya? Ya, wea tuya no vas, po. No, yo me gusta mirar. El más socio de los sucios. Yo me subo al techo a mirar aquí. Este es el que tiene la plata aquí, el que mueve toda la plata aquí en la pobla, ya. Mantengan la compostura, no es cualquier cosa. Se metió con esto, ¿no? Don Heisen. ¿Puedo pasar o no? Cabrón, pensé que está medio duro. Está medio en anfetamina. No, está medio pegado. Ya, pero entren nomás. Si está en la media fase. Me tiene buena. Está cocinando. Entra nomás, entra la pieza el loquito este, si es buena onda. Hola, señor. Puede ser la puerta. Entra con la... ¡Saca la bicicleta, weón, que me puedo caer! No, ya cachado, weón. Tráetela. Tenéis 5 minutos. Entra ya, al privado de al fondo, a la derecha. Echa nomás, dale. Gracias, don Heiser. No, pase nomás. Apúrate, guante, que despierte, conche tu madre. ¿Tú vos crees que estamos aquí? No puedo abrir la puerta. Porque quiere, porque nos dejó, guante, si estamos aquí infiltrados, guante. Aprovechate y robarte unas monedas negras. Toma, llévate para allá. Sácate las monedas, guante, llévate. Como que la puerta está... Conche tu madre, me llegó los... El mensaje, los... Llévate las monedas, llévate las monedas. Rápido, aprovechó que está durmiendo, weón. No puede ser. Nunca sospechar de mí, yo soy el perrito favorito, weón. Vámonos. Llévatela. Todo. ¡Oh! Uy, le rompieron. ¿Qué hueá con la puerta? La puerta girón. 360 añez. Aquí no ha pasado nada, cabrón. Deja la puerta cerrada, weón. No. Nos vamos de aquí, Está cerrada, weón. Conche tu madre, nos vamos de aquí, nos vamos. ¿Dónde quedó el viejito? ¡Viejito! Me fui. ¿Lo hiciste? Se fue cortado, weón. ¿Lo hiciste? La moqueó. Estoy súper pegado, espérate. Está pegadita la weá. Está pegado un semen. Hay que tirarle agua caliente, conche tu madre, weón. ¿Le cayeron bien las guayas, los loquitos, no? ¿De qué más me gustó de tu barrio? ¿Ah? Fue el partido de fútbol.
Es que se juegan buenas pichangas aquí, sí. Con los caros los fines de semana y después, weón, unas chelitas con las guayas, weón. Si te metiste un gol, yo digo, weón, cacha segura esta weá, hermano. En esa cancha jugaba a meter cuando chico, ¿sabes, no? ¿En serio? ¿Qué esa es? Tengo una terrible de hermano, dile volente, weón. Ámbar, después tú y yo, Ámbar. ¿Eh? Igual está rica. Me echa la del perrito jugoso, me da la del pasito perrón, conchetumare, y me da la weá, me da. ¡Oh, perdón, tío! ¡Le pegué un pelotazo! ¡Discúlpame si querés! Oye, tío, perdón. Si sigue haciendo esa weá, me voy a terminar matando la calle a la noche, pues, weón. ¿Qué weón? ¿Te crees que me dejé en ridículo, weón? Oye, el más ridículo yo, weón. No hice ni el gol, conchetumare. Estamos jugando con el perrito, con el Yo nunca la había visto aquí, es nueva, yo no cachaba, así que la estaba tratando de conocer como haciendo buena amiga, ¿cachai? No es porque me la haya que no, la estaba conociendo. Buenos amigos. Aquí somos todos hermanos en la pobla, somos todos hermanos. Ya, pues, lo prometido es deuda, después de la pichanga, le tienen que ir a tomar una oncecita a mi casa. Vamos, pues. Tu casita, weón. Ya, pues, vamos. Sí, ¿verdad? Todavía no llegamos a tu casa, pues. Sí, pues, aquí tengo mi casa, venga. Aquí a mano, entren nomás, no hay problema. Entren a mano derecha nomás, está toda mi casa. ¿A mano derecha? Sí, no, esa es la casa del gato. Aquí vivo yo, justo acá. ¿Sería perrito, Miki? Sí, este caballero de seguridad me hace compañía y no sé por qué pasa todo el día jalándose el ganso, pero aquí donde vivo, y aquí duermo yo. Aquí. Como que está bailando break. Puta. Pero en el lomo. Aquí duermo yo. No, vos perrito, ¿cómo vamos a hacer esto? Esa weá rosada, perrito. Concha su madre, perrito, se le dio vuelta a la cama. ¿Me pueden enderezar de nuevo? Que no puedo dormir así. Ahí. ¿Perrito de verdad duerme así? Yo duermo aquí, este es mi colchón. Y este puta es mi colchón, perrito. Y aquí tengo mi juguete perrito favorito también. Con este lo masco todos los días. Acá sí, aquí. ¿Perrito, no queréis que te llevemos de acá? Otro lado más bonito. ¿Estás seguro que lo masca? Este es mi juguete. ¿Sabes qué? Tío Pascuero, gracias por preguntar, pero mucha gente me ha tratado de llegar de este sector y yo les digo, es que aquí está mi familia. Yo conozco a todos aquí desde que soy pequeño. Desde que soy pequeño vivo aquí, entonces yo acá estoy feliz. Tengo poco y todo. ¿Sabes qué, perrito? ¿Ah? Lo podemos adoptar entre todos. ¿De verdad? Y les podemos hacer una casita así como... Dale, una casita linda, un lugar muy bonito. La lluvia. Pucha, cabrón. ¿Porque aquí se moja o no? Aquí llueve y se moja, ¿no? Sí, cuando llueve yo aquí me da frío siempre. ¿Te echo con nosotros, perrito? Me da pena el perro conchetumario. Pucha, cabrón. Yo no, la verdad es que yo no esperaba que hiciera esto por mí, ¿cachai? Yo aquí lo invitaba de buena fe nomás. Para que viniéramos a ser amigos. Y que ustedes hagan esto por mí, así como que me toca mi corazón de perrito, ¿cachai? Y me da pena. Mira, perrito, te puedo prometer una pura cosa, que nunca más vayas a dormir en la calle. ¿De verdad me van a hacer una casita para perro? Sí, voy a tener techo. Voy a tener techito. Pucha, qué bueno. Techito importante. Como que se está nublando, como que igual quiere llover, y este calle igual, como que siempre me termina mojando en las noches. Como que no me gusta vivir aquí, esa es la verdad. Eyacula. Aquí en la calle, aquí en la casita de perrito. Sí, ¿sabe qué? Lo que le voy a pedir una pura wea, ya que me van a hacer la casa, que me la hagan bien, sí, que me pongan tele, que me pongan unas maracas, que me pongan escaldazono, aislamiento. Es que hace mal la avaricia, perrito. Puta, pues, si se ofrecieron a hagan las weas bien, sí, pero algo sencillo, po. No se ponga así. Antes muerta que sencilla, conchetumare. Ah, perro conchetumare. Antes muerta que sencilla. Qué sencilla. Perrita. Quiero un buen piso aislado, aislante de las murallas, de calefacción centralizada. ¿Qué piso? Mire, perrito, tengo algo perfecto para usted. Chucha, tu madre, me hiciste volar. ¿De la impresión? Un basurero gigante. ¿Cómo subí? ¿Y cómo chucha entro ahora? ¿Viste que eres desagradable y mala persona? Concha, pero tu madre. Pero lo damos vuelta, po. ¿Ve la fuerza que tengo? Yo le dije, yo jugaba handball cuando chico. No, está como chico. Está como chica, está esta weá, pum. Está como hueonado. Chucha. Pucha, no quiero ser exigente, pero háganlo bien, pum. Sí, como por paneles.
baño toma. Comer por paneles, po, wey. Una casa como... prefabricada. La wea prefabricada. Yo quiero una wea que me la hagan bien, po, wey. Que falte respeto. Si igual soy un perro de raza, po. Mira, perrito, yo... ven. Mira lo soy... que te hice. Oh, esta wea, ven. Está bonito. Oiga, qué rápido va a construir usted. La cagó. Mira, ni luz. Oh, tengo hasta... No, ¿sabes lo que me falta aquí? Una tele plasma, unas maracas y la cama. Bueno, tengo cama aquí. Déjame buscarle la tele, yo tengo unas teles buenas. Mira, tengo hasta internet. Jamás había tenido internet. Ahora ¿no? puedo subir y puedo ser youtuber. ¿En serio? Oye, ¿verdad? Sí, puedo ser el primer perrito youtuber. Oh, está buena esta todo, casa. ¿Dónde se la consiguió esta? ¿Cuándo la hiciste? Me la robé por ahí nomás, pero del municipio. Me tienen que pagar, sí, pues. Ya, lo que sí, quiero una cama. Me tienen que pagar. Háganme una cama. Ya está poniendo el piano, culiado, feo, fome. Oye, cuéntame si el nuevo piano, weón. Yo había visto piano más bueno que este. Yo no toco ahí, perrito, para que usted planche arriba de esta weá. Yo no toco el piano. ¿Ve? ¿Se puede dormir aquí arriba o no? Tipo. ¿Qué suena? Al perrito encontró otra más grande. ¡Conche tu madre! ¿Qué weá pasó? ¿Qué le pasó a la casa? Ahí encontré otro más grande, perrito. Oiga, viejito, le echaban a... me rompieron la casa. Miren cómo está esa weá. ¿Pero qué hicieron con no la casa? No sé qué le pasó. No mire, sé. Que el puro piano. ¿Qué weá pasa acá? ¿Ve? El piano era weá. ¿Qué pasó? Apareció entre una casa de la nada. Oh, esta sí que es casa, weá. Esto no tiene luz, po. Pero pongámosle. ¿Me pueden poner luz? Oh, que está buena esta weá. Segundo. ¡Conche tu madre! ¿Qué pasó, weón? Oh, está buena para mí. Qué buena. Oh, está buena la casa, weón. Está bonita. Mira, podéis venir a culiar acá arriba, mirar por la ventana después con la pichula parada. Y con dos me opuesto, todo moqueado. Tío, con la corneta parada y pum, abrir la ventana con la corneta. ¿Vio, perrito? ¿Se pueden ver para afuera o no? Sí, weón. Deja romperle. Estoy mirando a esto, weón. Está cerrada. Rómpeme el vidrio, sí, po. Ah, no se puede romper. ¡Es activada! ¡Está perfecto! Mejor, pues, si el barrio culeado más brígido que la chucha. Entonces necesito un baño. ¿Y esa perrito? A ver. Está bonita, está chiquitita. Para todos los flights culeados. ¡Oh! Pero tiene LCD adentro. ¿Vio? ¡Oh, qué bueno! Y tiene centralizado igual, mira. ¿Y puede ver videos del GOT ahí? Me falta la cama. Me falta la cama, pero igual le hacen una ampliación para acá para ponerle la cama, ¿o no? ¿Me podrían hacer ese favor? Esta me gustó. Perrito, vea la tele. Le pusimos un programa. ¿En serio? Cultural. ¡Ay, qué buena la tele! Mira, venga, viejito. Son buenos ellos, weón. Apriétela ahí, mire. Con camisa, arte, bueno, programa ese. Yo lo he visto. Son buenos. Oye, y en Martivito. Me gusta. Ah, esta es la pieza de. Del artista. Pero ¿por qué me pone esta weá si yo quiero una cama? Por la chucha, no me pongan esta weá. Puta, hoy le ponéis color con el piano, chuche tu madre. Mal agradecido, culiao, weón. Siempre quiere meter la weá de piano feo, weón. Métete el piano si en la raja, que maito culiao. Pobre, tu piano, culiao. Pero si es jamaja. ¿Qué hace jamaja? ¡Es bacán! Es jamaja, weón. Está en la casa de vidrio, están ahí cagando, perrito. Tengo cocina. Tengo una camita, una cama de palo. Un cache, porque se pone una cama. Ya, aquí me falta... las maracas, el piano. La tele. ¡No, concha de tu madre! Las maracas. Ahí está el piano. Listo. La tele, la luz y la calefacción. No, si tiene luz, mira. Ah, no, güey. Concha de tu. ¿Qué güey pasó? ¿Tiene ver, luz? ¿Y tiene piano? Está bacán en esta, me gustó. Yo me quería viviendo. Me quería viviendo en esta. Le puse un reloj. Sí, ahora puedo ver la hora entera opulento. Mira, de hecho, puedo poner mi cama al tiro. Mira, te puedo poner basura yo. No me llenís de basura, pues, conchetumare. Mire, de ahí compré, tengo la calefacción. Pero me están troleando de nuevo, weón. Está instalándome en la casa y me la borran, conchetumare. Y allá como 15 veces la misma wea. Pero perrito, me estaba buscando una casa perfecta para usted. ¿Por qué se enoja? Ya, dame basurero, perrito. Pero es que como que me ilusionáis. Como que mira esta casa que estaba acá y yo, oh, me empiezo a instalar y me la sacáis, conchetumare.
¿Qué es esto, weón? No, no. Ay, conche tu madre. Ah, ojalá está así, pues, weón. Mira, tengo garage. Tenía entrada para el auto. Tenía entrada para el auto. Oh, tengo la mega cocina, la concha. A ver, yo quiero ver la pieza. Oh, la mega pieza. Tengo baño, tengo todo. Falta la tele, la maraca, el catre. Y el piano. Yo lo asesino, perrito. Gracias. El catre. Pero la si tele, te iba a poner la tele, conche tu madre. Y la calefacción central. Ya. No hay luz. Ahora, no importa. Me cuelgo nomás y aquí en la cancha igual tiene una conexión trucha. ¿Puedo pasar a mear? La cima igual. ¿No le cae la tele que le compré? Póngamela aquí arriba, póngamela toda. Es que no puedo. ¿Por qué no? La vinieron a dejar y la dejaron afuera. Ah, perrito, no cae, mira. Y no cae la tele. No cae. Oye, era la media tele. Oye, te pasaste. ¿Pero cómo no va a caer la tele, conchito? Espérate. ¿No cae la tele, güey? No, esto se soluciona, así que hay que romper la casa, ya. Métela nueva. Es más fácil eso que dejar la tele afuera. No, o... ¿cómo dejar la tele afuera? Mira el pedazo. No, me entra la tele. Pero... Perrito. Yo te voy a empujarla. Oiga, usted que... Ahí va a entrar. Es poco. ¡Entró! ¡Entró, entró! Ya, póngala. Al segundo piso ahora. Chucha, ya. La quiero en el segundo piso, pues me acueste a ver tele. ¡Saca este guarén culeado que me va a robar las weas, conchetumare! ¡Sácalo cagando aquí, guarén conchetumare, pastero culeado! ¡No te quiero en mi nueva casa! Siempre me caíste mal, chucha tu pico. Pero le sacaron una pared, weón. A ver, estoy subiendo la... Sí. ¡Chao! Para que entrara la tele. Guarén culeado, ándate, guarén conchetumare. ¡Oye, el culeado porfiado, viejito, no sube! Culeado, entró de elevarse, perro conchetumare. Ah, perrito, no. Ah, conchetumare, se me cayó la tele, weón. No, si la tele entra, ¿cómo no va a entrar si la tele es mía? La tele es mía. Mira, ¡dejen mover, conchetumare! Ahí. Súbela de a poco, weón. Yo te la firmo que. Conchetumare, mató al bestia la tele culia vígida, weón. No es que está pesada, weón. Perrito, ¿y si le sacamos el techo? Puta, pero ¿cómo me van a sacar el techo? Y después, ¿cómo me tapo yo la lluvia si yo me refrío? Después se lo ponemos. ¡Deja mover la tele! ¡Deja poner, deja pico, subirla! Weón. ¡Si soy de la tienda, weón! ¡Soy de la tele! ¿Qué mira el vos, maraca, culia? Oh, me estoy poniendo bélico. Es que, ¿sabéis que primera vez que tengo una casa tan bacán? Y ustedes me la están haciendo cagar. Ya, pues sube la tele, po. Allá va, pues tranquilo. No entra, pues conchetumare. ¿Por qué te mandó a pedir una tele tan grande, weonao? Pero puta la weá, pensé que la casa iba a ser más grande. Si no, le busco otra casa entonces mejor. No me weís, pues viejo conchetumare, weón. Ya como quinta vez que me sacáis la casa, weón. Ya me estoy instalando ya. No cae la tele. Me estoy instalando ya. Ahí cayó, subió, weón. Ahí entro, ya. Estamos listos. No me llegué, que la quería en el baño ahora, weón. No, culiao, la... ¡Conchetumare! Perdón. Segunda víctima que tiene la tele. La media tele, weón. ¿Perrito dónde está, perrito? Segundo piso, mira que quedó bacán esta weá. Qué bonita aquí, la tele. Aquí la quiero. Aquí yo la no quiero. Tenía tanta plata, pero elegí un regalito en el garage. ¿En el garage? Oye, gracias, weón. Está con los documentos al día. Pasó la revisión técnica. Oye, qué lindo, weón. ¿Es un Lada o no? Un Lida. Un Madamada. La tele, conchetumare. Ay, ya me había asustado. Pensé que me la habían robado. Ya, es que estos weones son rápidos aquí. Se van a poner envidiosos luego. Espérate, me falta el catre. Me gusta todo, ¿no? Sí, ahora tengo todo para vivir tranquilo como un perrito. ¿Te gusta el trato que le dimos? Sí, gracias. ¿Qué tengo que hacer a cambio ahora? Viejito. O sea, perrito. ¿Qué querís, weón? El traje, un regalo. Oye, me traen arte regalo. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde hay? ¡Un bote! Un bote. Para que cuando llueva, se vaya tranquilo para la pega. Es que chiquillo, puta, que me hacen... Que me hacen feliz a mí, por la chucha. De ya, verdad, este ha sido el mejor regalo. Don Pascuero, mi casa está... Está certificada, terremoto y weón así, ¿no? ¡Oh! A ver, dispárenle todo una... ¡Se me está quemando, ah! Tranquilo. ¿Cómo que me le está quemando la casa? No, ese fuego no le hace daño. Usted sabe que aquí son medio brígidos en el barrio, así que... Oh. Tiene que ser resistente. Ahora le está quedando buena la casa, ¿eh? No es resistente. Es que la gente es envidiosa aquí cuando me vean con casa nueva. Lo más seguro es que se van a poner bélicos. Ahí, mira. Aguanta todo, conchito. Aguanto todo. Bueno, se quemó todo el segundo piso. ¿Qué? ¿Y la tele?
Bueno, me pasé. Po. Dale. Ya la hielo el server. ¡Oh! Weón, pero mira la casa, está intacta. Está intacta, weón. Bueno, me rompieron la tele y todo, me la tenés que devolver todos los culeados. Chucha, no compré con garantía. Mira, el reconche su madre cagado, chucha. Weón. Perdón, pero es que no pensé que iba a ser tan malo. Eran 10 lucas más, pues, weón, y no daba. No, sean 70 lucas de garantía, weón. Te dan 5 meses. Ya cachaste ratón culea, te reviento ratón coche tu madre, ¿eh? ¿Qué podemos probarle? Aguanta todo, esta casa yo creo que es la casa más antidisturbios de la vida. Antiwísmica, ¿verdad? Anti no, olvídense que tus jóvenes cuando despierten se van a poner vénico porque le ocupé la cancha de la multicancha. Ay, no. Algo suave. Déjeme correr, perrito. ¡La rompió! ¡Qué suave, weón! ¡Cagó tu casa, perrito! No, conchetumare, weón. ¿Y cómo se derrumbó? Oh, la wea penita, weón. Perrito, sorry. Chucha, ahora veo todo un FPS, pero. Mi casa. La caída de pena. Sigue explotando, perrito. Ah, pues acá cómo se desarmó la weón. Esto fue pura envidia. De verdad. Nosotros tampoco teníamos casa, perrito. En este barrio no te quieren. Pillamos el nuestro. No vaya a pasar su vez bien. Faltan camilla y pucha, cama. Pucha, y así fue como me quedé sin casa al final, pues don quemadito. Yo te llevo a mi casa, tengo agüita. Conche tu madre. Yo vi que van a hacer, ¿me van a dar una casa o me quedé sin casa de nuevo? ¿Me pueden sacar no, de este barrio? No, vamos a nuestro barrio. Ahí le regalan una casa súper bonita. Tenemos que largarnos de aquí, tío. Ya. Se está poniendo oscuro, weón. Yo temo por mi ano. No, estos weones van a despertar y se van a dar cuenta de que le rompí la cancha de futbolito, weón. Yo me voy. Que ya, de hecho, ya no está. Perdón. Una bala loca. Una barra loca, weón, que mate. Vámonos, weón. Están empezando a acreillar estos weones. Agárratela. Aquí vamos a tomar micro. Ah, conchetumare, hubieron, parece que estaba el 11 de septiembre. No, quemaron los paraderos, weón. Quemaron los paraderos, weón. Hasta abajo. Un poquito para arriba. Está bailando zundada. Nuestro 4 no es algo casual, no. Para mí es un poco ilógico. Puta, era histórico. Dale, baila, mira el culiado rico, weón. Eres mi amor platónico, bajaré este aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Se está desdoblando, es que el zundada le entra. Y no le sale más. Un momento mágico, es porque me pongo romántico. Zundada. Sundada. Se volvió loca. Dale, te está tirando el poto. No, sácalo de aquí, si soy un perro, pero no soy nada perra.